como disparador, si me permiten, para empezar un fragmento de Lali y Susana, tenés un minuto de la charla de anoche. Ellas, ¿cómo piensan ideológicamente? Nada que ver, ¿no? Obviamente, Susana ya dijo que banca Peluca, como antes bancaba Macri, y Lali, bueno, todos sabemos, ya tuvo fuertes encontronazos, agarradas con el presidente, que le costaron este apodo tan feo. ¿Cómo es el apodo que le pusieron? Lali Depósito. Sin embargo, ¿qué pasó? Surgió esto, mira. Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, sin ninguna grieta entre nosotras. Jamás, no entre nadie. No, nunca jamás hemos viajado por el mundo con Marcela, de todo, a París. ¿Cómo corresponde? Yo tengo amigos. Nunca, discutimos por política, pero nunca, sí. Nunca. Yo un día le pregunté por qué, y ella me dio su explicación y dije, ok, bárbaro. A mí me parece bien, yo disfruto mucho de discutir de política con amigos. Por supuesto. Que discutir de política no es querer que pienses como yo, ni obligarte a sentir que lo tuyo está mal, lo mío está bien. Digo, no es eso discutir de política. Por supuesto. Y a mí, a medida que van pasando los años, ya 33, te van cortando cada vez más. Digo, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Entonces, mis amigos son padres o están por ser padres. Entonces me interesa mucho la política como el medio. El futuro. Obviamente. Y yo tengo amigos con los que no coincido, tal vez, y se puede discutir, se puede charlar. Para mí es súper rico eso. Época jodida para hablar de política, porque sí, piensan que si decís esto porque pensás así. No. Pero lo mismo hay que hablar igual. Pero por supuesto, con sí. La educación. Y lo sí, que no obvio. Se soporta es la violencia que hay. Bueno, tan difícil es lograr esto, tan complicado que dos personas se sienten en un sillón, que piensan distinto y no se maten entre sí. Tan complicado es no matarse por pensar distinto, muchachos. Hace falta que el otro sea un gorila, tilingo, mercenario, operador, nefasto, antipatria, cipayo, zurdo, cuca, caca. La pasión en Argentina es un condimento hermoso, inevitable, a mí no me asusta, tampoco la gente que grita. Pero lamentablemente estamos confundiendo pasión con otra cosa, ¿no? A mí la pasión me gusta, yo en la cancha voy y grito. Pero me parece que en los últimos tiempos nos estamos yendo de la pasión al odio. Y el odio no está bueno, ¿eh? El odio que ha inyectado el kirchnerismo ha inoculado muy profundo, ¿no? El odio incluye la eliminación del otro. Cuando vos odias lo querés eliminar al otro. Y eso no está bien. Y mucho más cuando el kirchnerismo todavía no aprendió a perder. Porque estamos ante un movimiento que no sabe, que no quiere o que no puede estar fuera del poder. Es como ese jugador que se pone violento cuando el técnico lo saca de la cancha y dice, yo no me voy. Bueno, ahora le tocan 4 años de banco de suplentes. Y no lo puede soportar, son 4 años en el banco. Tal vez después entras de vuelta, tal vez no. Pero esperá. Es más, yo te diría que todavía no completaron el duelo de la derrota. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso por el cual es una adaptación humana al dolor que sigue a cualquier pérdida. El duelo implica dolor. El duelo tiene 7 fases. Primero la negación, después la confusión, después viene la rabia, la ira, después viene el dolor, la culpa, después viene la tristeza, después viene la aceptación y finalmente viene el restablecimiento. Son 7 fases. Adivinen por cuál fase anda el kirchnerismo. Y la fase 3. Están con la rabia, están con la ira. Menos mal que los muchachos de la empanada le salvaron la vida. Pero hay que decir algo. Se confundió, Fran, fíjate en algo. Los machitos de Twitter nunca dan la cara. El gordo Dan, que es tremendo cagón, nunca da la cara. ¡Nunca! Él y toda esa banda de tuiteros que se hacen los locos, nunca dan la cara. No sé, se equivocó, porque Fran, fíjate. Si él da la cara... Y insulta y putea y va a una manifestación donde todos están en contra de él, es una provocación, es como ir a la hinchada de Boca siendo de River, es algo peligroso todo lo que pasa en el fútbol. Yo repudio la violencia, por supuesto, a mí, por eso digo, a mí me dan ganas de decirle, maestro, no pongas en juego tu vida de esta manera tan idiota, porque no vale la pena hacerse famoso por terminar internado en un hospital. De eso no hay nada de valiente, de nada. Porque todos sabemos lo que vivimos en la calle, que vos fuiste a buscar eso. Correcto. Fran, lo sabemos perfectamente, te lo dije yo el otro día, te avisé que no hay que hacer eso, fuiste, lo hiciste de vuelta,
y terminaste internado en un hospital público. La próxima, capaz, terminás muerto. Irán los que te mataron, irán presos. Igual es horrible, pero vos ¿no? terminás muerto. Está mal eso, está mal eso. Mirá qué lindo el mensaje que bajaron ayer en Duro de Domar. Bueno, esta es la contracara absoluta de la charla que escuchamos recién entre Susana y Lali. Repito algunos conceptos tétricos que dijeron anoche en C5N. Se confundió Fran. Si vas a una marcha donde no piensan como vos, es una provocación. Mirá vos, no sabía eso. Vos fuiste a buscar eso. La próxima capaz terminás muerto. Bueno, esta es la línea, pero no es solo Dugan. Fue el otro día Real, fue el otro día Brancatelli. Es la línea permanente que está bajando el kirchnerismo en ese canal. ¿Qué implica este mensaje espantoso? Espantoso. Primero, no puede haber convivencia entre un libertario y un kirchnerista. No puede haber, no existe. Segundo, si un periodista o influencer cercano al gobierno hace un reportaje a un kirchnerista, es una provocación. Mirá el delirio. Tercero, la plaza es mía. Yo digo quién entra y quién sale. Cuarto, el Congreso es mío. Yo digo quién entra y quién sale. Quinto, ustedes, los malos, no son bienvenidos en mi territorio. O sea, no hay posibilidad de convivencia. Y sexto, esta vez te la dejamos pasar. Esto es lo más grave, ¿no? El mensaje es, esta vez te la dejo pasar, la próxima capaz terminás muerto. Es muy delicado ese mensaje, ¿eh? ¿Qué está avisando el kirchnerismo? Que tiene claras intenciones de pudrir la calle, incluso con un muerto. ¿Qué está diciendo? Puede haber sangre y mirá que no va a ser la nuestra. Es lo mismo que dijo Guillermo Moreno el otro día, escuchá. Vas construyendo el consenso para que esto se termine antes de que la realidad se imponga. Hay un cambio cualitativo en el debate. Vos dijiste tres veces lo pueden haber matado, otros dijeron sí, él mismo dice me podían haber matado. Bueno, vos imaginate cuando tengamos tres o cuatro fiambres acá. ¿Viste? Cuando tengamos tres o cuatro fiambres acá. Es exactamente lo mismo. Guillermo Moreno, condenado por criminal, por adulterar el INDEC, dice livianamente en televisión, Milei se tiene que terminar lo antes posible, de lo contrario podemos tener tres o cuatro fiambres acá. Hay dos formas de tomarse esto. Uno, verlas como un acto de desesperación, un pobre tipo desesperado que quiere llamar la atención, mirad, qué tarado. Y la otra es verla como un aviso. Yo no tengo claro si es un aviso desesperado o es un aviso real. Pero me preocupa, porque veo que la violencia escala todos los días. Pensá lo que pasó en las últimas semanas. El miércoles lincharon a este pibe, Fran Fijap, no lo mataron de milagro. El jueves escracharon a Martín Menem en Santa Cruz. El viernes le tiraron un piedrazo en la cabeza a un pibito de La Libertad Avanza en La Plata. De milagro no lo mataron, le abrieron la cabeza. La semana pasada le habían tirado un piedrazo a un diputado, Santurio, en la Universidad Nacional de La Plata. La semana pasada un docente de la UBA que se llama Volpe, Juan Volpe, tuiteó, escuchá, ¿eh? No veo la hora de que Milei termine colgado patitas arriba en la Plaza de Mayo. Un docente de la UBA. Un docente de la UBA. Parece un nado sincronizado de violencia, ¿no? Congreso, Santa Cruz, La Plata, Universidades Tomadas. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Calma las aguas el gobierno? No. No calma las aguas. Duplica la... Obviamente uno sabe la personalidad de Milei, ¿no? Y de su hermana. Escuchá lo que dijo el viernes Karina Milei. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. No les tenemos miedo. Que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no les tenemos miedo. Bueno, no me gusta esto. Te quiero ser sincero. No, para mí no suma nada, para mí resta que la hermana del presidente, la secretaria general de presidencia, una mujer tan importante como Karina Milei, diga no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Qué van a hacer? ¿Nos agarramos todos a trompadas? ¿Van a volar tiros? Avísenme, porque si va a pasar eso me voy a la mierda. Yo no tengo ganas de vivir en un país donde huele todo por el aire. La verdad que no suma, ni al gobierno ni al país le conviene entrar en la provocación, porque están entrando, ¿eh? La provocación la está planteando el kirchnerismo y la izquierda. Sean inteligentes, no entren, muchachos.
¿Viste cuando el partido lo va perdiendo y el otro equipo que ya lo tiene perdido se agarra a trompadas? Vos en el fútbol, ¿viste? Ya está perdido el partido, 4-0, y viene el otro y te pega una patada y va... Bueno, no entren en esa, si están ganando. Sean inteligentes. Frío, cabeza fría, muchachos. ¿Qué le conviene al gobierno para mí? Paz y administración, Roca. Paz y administración, orden y progreso. La gente no quiere violencia, ¿eh? No se confundan. Una cosa es Twitter, que es divertido, y otra cosa es la calle, la vida real. La gente quiere vivir en paz. La gente quiere vivir en paz. Bájame la inflación, maestro. Bájame la inseguridad. Sacame los piquetes de mierda. Sacame a los loquitos de la calle. Y gestioná. Gestioná el conflicto con firmeza, pero sin violencia. La gente quiere una policía fuerte, con Patricia Bullrich fuerte. Sacame los piquetes, pero no quiere una guerra civil. Me parece, ¿eh? Me parece. No es fácil, pero la misión debería ser de ninguna manera dejarse amedrentar por estos patoteros de mierda, pero de ninguna manera escalar el conflicto, porque si lo escalás, y no termina nunca. ¿Por qué? Porque el que está buscando pudrirla es el kirchnerismo. Entonces véanla. ¿No la ven? Véanla. ¿Cuál es el problema? Que este liderazgo kirchnerista avala, legitima y muchas veces promueve a la violencia como forma de acción política. Hace 20 años que nos dicen que la violencia no está tan mal. Yo te recuerdo, la misma Cristina, en La Plata, en 2022, ella, de alguna manera, dijo, me encanta la canción No te va a alcanzar la nafta. Escuchá la canción que ella defiende. Esa consigna de la nafta no te va a dar es una de las que más me gusta. Me da una risa. ¿Qué ocurrencia? La nafta no te va a dar. Me encanta. Y no, no les va a dar mientras haya argentinos y argentinas que quieran vivir en paz y con dignidad. Escucha, ¿eh? Esta es la canción que ella avaló, subí. Sí, subí, escucha, ¿eh? Tremendo. La nafta no te va a dar. Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Esto está avalado por Cristina Fernández de Kirchner. Todos los que ahora le cuestionan a Milei las malas palabras son los mismos que celebraban o callaban cuando Cristina justificaba esto. Lo que pasa es que a Cristina la terminaron tocando. ¿Sabes quién? El pueblo. El pueblo tocó a Cristina. 55-45. Eso es tocar, como debe, en el buen sentido de la palabra, tocar democráticamente a alguien. Tocado, afuera, boleto picado. Afuera Cristina, afuera Alberto, afuera Massa, afuera Máximo, afuera la Cámpora. Ahora tienen que bancarse, señora, 4 años como mínimo, yo creo que van a ser 8, o más, fuera del poder, sin tirar piedras, sin quemar gomas, sin invadir el Congreso, sin tomar universidades, sin tomar escuelas, sin ser violentos. Sean democráticos. Bánquense que perdieron. Bánquense que perdieron. Pero no sucede porque no tienen, tienen una forma adolescente de vivir la vida. Viste, apenas perdieron, ya se pusieron en fase golpista. Albistur diciendo Semana Santa, Aristarain diciendo el paro de la CGT va a ser hasta que caiga el gobierno. Pablo Zurro diciendo, declaro persona no grata a cada legislador que vote la ley de bases. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Y por eso digo que se van en mayo, porque esto es como que los chorros entran, roban la caja fuerte de un banco y no se quedan esperando a que aparezca la cana. Se rajan. He decidido, por decreto, a referéndum del Consejo Deliberante, porque soy un demócrata, nombrar
persona no grata, en este caso a los diputados tucumanos y a todo aquel que vote esta ley ómnibus y este decreto perverso del Ejecutivo. ¿Te das cuenta? Declaro persona no grata a la persona que piensa distinto a mí. Declaro persona no grata al diputado que vota tal ley como a mí no me gusta. No sé, la ley universitaria, la ley de los jubilados. Una locura. Esto es un nene de 5 años que no soporta perder y tira la consola, ¿viste? Al piso. ¿Viste el chico que está jugando a la Play? O al Nintendo, no sé, y pierde y dice, no juego más, pa, y tira todo. El kirchnerismo tiene un comportamiento infantil, sociópata infantil. Todavía no acepta las reglas del juego democráticas. Por lo tanto, insisto, yo creo que el presidente de la nación tampoco tiene que entrar en este juego perverso de escalar y escalar y escalar, porque si no, no salimos más. Es una bola interminable. Lo dijimos la semana pasada, Milei no va a dejar de ser transgresor por suspender 4 años los insultos, las agresiones personales. 4 años, Milei ya ganó. Milei ya es mundialmente famoso. Milei ya no es el loco simpático de Intratables. Milei, te guste o no, es el líder y conductor de 50 millones de argentinos. Por lo tanto, humildemente lo digo, debería, digo yo, abandonar el lenguaje bélico. Todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. El diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Tinturelli porque está carmeliado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. ¡A los zurdos de mierda! ¡Nada! ¡Nada a los zurdos de mierda! ¡Batalla frontal y directa! Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sobrete. Cuando asumió Lula, yo estaba en un programa de televisión y fui analizando y dije que era un zurdo salvaje. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados, o que es el Congreso de la Nación. Esta semana querían meter el dólar en 1800. Dale, Javier. Y le dejamos el culo como un mandril, por eso están calientes. ¡Acá tienen los trolls! ¡Periodistas corruptos, ensobrados! ¡Estos son los trolls! ¡Son los que demuestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos! ¡Escuchen, periodistas ensobrados! ¡Esto es lo que siente la gente por ustedes! ¡Ustedes le dieron vida a este movimiento! Ustedes con su celular y le cerramos el orto. Mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll. Son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Tremendo, tremendo. Bueno, yo creo, claro, acá veo amigos libertarios que lo disfrutan, ¿no? Para mí, acá tenemos una gran diferencia. Para mí esto no suma, ¿no? Yo entiendo que lo hace porque busca congraciarse con su núcleo duro. Y yo veo el núcleo, lo tengo acá el núcleo duro. Y lo disfrutan, dame más, excelente, más duro, Javier. Ok, yo eso lo entiendo. Pero el otro 70% de la sociedad se tensiona de manera innecesaria. No suma. ¿Qué ocurre? Le da, ¿sabes qué pasa? Más allá de que te guste, ¿no? A vos. Le das letra a la barbarie kirchnerista para ir a la guerra. ¿Entendés? Escalás y escalás. O sea, terminás acelerando el proceso de choque, siendo que Argentina, me parece a mí, no está ni económica ni socialmente preparada para un enfrentamiento en las calles. Me parece, tal vez me puedo equivocar, me parece, no estamos para cagarnos a tiros en la calle, ¿no? Ya el otro día le rompieron la cabeza a un pibito. ¿Qué más quieren? Aflojemos todos. Pero, estimado, le tiraron un piedrazo a un nene. Le rompieron la cabeza. Bueno, parémosla. No entremos en la provocación de ellos. A ver, cuando Churchill dijo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, lo dijo para pedirle a los británicos un esfuerzo superador. No era literalmente para que se mueran en la calle. La idea era no matarse entre ellos, sino defenderse contra los nazis alemanes. ¿Entendés? La idea era unirse para enfrentar una posguerra que inevitablemente iba a ser calamitosa como fue para toda Europa. Hitler generó una Europa devastada. Se cagaron de hambre 50 años en Europa.
Eso hizo Hitler. Argentina, sin hacer comparaciones, repito, está atravesando una posguerra, porque estos tipos nos dejaron 20 años de populismo. Nos dejaron tierra recontra arrasada, hiper, hambruna, miseria, jubilados ganando mierda y atraso. Somos un país atrasado. Mirá los autos, mirá los celulares, mirá los micrófonos. Somos un país atrasado y eso lo hizo el kirchnerismo. Entonces, yo creo que no fueron votados para fomentar el conflicto. Fueron votados para arreglar este desastre que hicieron los anteriores. Señores, paz y administración. ¿Les suena un tal Roca que tanto les gusta? Yo lo banco a Roca, ¿eh? Paz y administración. Esa es la consigna. Muchas gracias.